Eucarístico, jueves sacerdotal, celebramos a un santo sacerdote, a San Pío de Pietrelcina. Traemos nuestras intenciones por William Alfredo Carvajal Sape, Benjamín Ortiz Sánchez, Luis Fernando Reina Lozano, Warner Delgado García, Enrique Potis Salcedo, familia García Tenorio, Ana Rita Ceballos de Morales, Julieta Morales Ceballos, Florencia Gómez Rivera, Rosa Amelia Bueno, Álvaro Fontal, Flora Victoria de Jaramillo, Carmen Rosa Palacio, Gladys Fontal Bueno, Gonzalo Ruiz Campinto, Heriberto Antonio Sierra, Soy la Rosa Pérez Mendoza, Nubia Chávez de Caballero, Rigoberto Díaz, Luis Anirio Briñez, Jesús Ernei Lozano Sánchez, Rumi Echeverri, Claudia Patricia Velázquez, Blanca Arias, Durley Fabián González, Wilmer Arturo Ríos Perlaza, Célimo Londoño, Adrián Alberto Morales, familia Echeverri García. Mandan a celebrar por los difuntos Cindy Joana Quiñones, Adriana Cartagena, Merly Morales, Estela Zapata, Rosa Elena López, Rodrigo Villegas, José Heriberto Quiseno. En acción de gracias a Dios nuestro Señor, de María Inés Martínez, a San Pío de Pietrelcina, de María del Carmen Toro, a San José, de Orfa Bulla, al Señor de los Milagros, de Adriana Cartagena, a la Virgen María, de Adriana Cartagena, al Señor de la Misericordia, de Luz Marina Echeverri. En acción de gracias a nuestro Señor, de María Zeneida Gómez, a San Pío de Pietrelcina, de María Inés Martínez, al Señor de los Milagros, de Hernán Gómez. También le damos gracias a Dios por la vida de quienes están de cumpleaños, Damaris Cruz Jaramillo, a Amanda Tascón Caicedo, Guillermo Caicedo, Janet Patricia Herrera. Oramos por la vida, salud de Eulalia Cruz, hermanas García Tenorio, Juliana Villegas, Lina Fernanda Monar, Sandra Milena Delgado, Andrés Felipe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor.
defensor de los pobres. Cristo, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por gracia singular quisiste hacer partícipe de la cruz de tu Hijo al presbítero San Pío, y por su ministerio renovaste las maravillas de su misericordia, concédenos por su intercesión, que asociados siempre a los padecimientos de Cristo, seamos llevados felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Comienzo de la profecía de Ageo. En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, de modo que es tiempo de vivir en casa revestida de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, meditad vuestra situación. Sembrasteis mucho y cosechasteis poco, comisteis sin saciaros, bebisteis sin apagar la sed, os vestisteis sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: meditad en vuestra situación, subid al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Dios por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Pues estamos allá con el profeta Ageo, en el pueblo de Israel. Dios le habla al pueblo a través de este profeta. ¿Y qué es lo que le dice al pueblo? Es que se anda diciendo por ahí. Anda diciendo la gente, anda comentando. ¿Para qué vamos a hacer ahora la casa del Señor? ¿Para qué nos vamos a poner a construir un templo? Eso ahora no, eso no es necesario ahora. La gente anda comentando por ahí que eso de tener una casa para Dios, eso no, todavía no. Y entonces Dios le dice al profeta Ageo, vaya y le dice eso al pueblo. ¿Cómo así que andan diciendo eso? Mientras ellos tienen casas bien hechecitas, mientras ellos tienen su bienestar todo bien, ¿cómo así que no es necesario ahora la casa del Señor? Y eso denota entonces que como que la gente no estaba interesada en construir un templo, una casa del Señor, porque ellos estaban bien, la gente tenía lo suyo. ¿Y qué se iban a interesar? Entonces Dios le dice al pueblo, oiga, mediten, mediten su situación, analicen esa situación, reflexionen acerca de esa situación, mediten. ¿Qué tienen que meditar? Mientras hay un lugar para ustedes, ustedes no quieren tener un lugar para Dios. Porque en el fondo, tener un templo es tener un lugar para Dios. Porque el templo simboliza ese lugar para Dios. Y cuando el pueblo dice, no, ¿para qué un templo? ¿Para qué una casa del Señor? Él no necesita. Dios vive en todas partes, Él no necesita. ¿Para qué? Pero ellos sí tienen su casa. Eso expresa y da a entender que en el fondo del corazón de esa gente no hay la intención de tener un lugar para Dios, un lugar en su corazón, un lugar en su historia, un lugar en su vida. Entonces el profeta dice, piensen bien eso, piensen bien eso. ¿Cómo así? Analicen bien, piensen eso. Ustedes están sembraron mucho y recogieron poco, comen y no se llenan, beben y siguen con sed, se visten y no entran en calor. Como quien dice, ustedes tienen todo, pero como no tienen a Dios, no tienen
no tienen nada. Pueden tener todo el bienestar, ustedes, pero ustedes no tienen un lugar para Dios. Y eso también para hoy, para nuestro tiempo. Meditemos en nuestra situación. Meditemos en nuestra realidad. Tenemos todo: progreso en esto, avances en la ciencia, en la tecnología, hasta mucho bienestar en general. Nosotros tenemos mucho bienestar, a pesar de también tener limitaciones. Porque a veces tenemos todo, pero si no tenemos un lugar, y entonces hay gente que dice, no, eso de Dios espera, esas cosas de Dios esperan, el templo espera, la casa del Señor, eso otro día, después, ahora no. Porque uno está interesado solo en su estar material, en su bienestar físico, y descuida y desconoce la necesidad de tener un lugar para Dios. Y entonces Dios sigue diciendo, piensen eso, a ver cómo están, cómo está la situación. Hay un lugar para todo. Sí, hay un lugar para todo, pero para Dios no hay un lugar. No hay un lugar. Fíjense que eso pasa inclusive a nivel físico. Cuando se fundaban los pueblos, por ejemplo Tuluá, cuando comenzó Tuluá a existir como pueblo, una de las primeras cosas que se establece, ¿cuál fue? O que se estableció, ¿cuál fue? ¿Qué fue? El templo. Hacen una ramada, una rochosa, después la van poniendo el ladrillo. Y entonces, ¿qué fue lo primero que pusieron en Tuluá? Por ejemplo, este templo, este lugar. Y entonces alrededor del templo se empiezan a construir las casas y la gente empieza a construir. Pero lo primero es, ¿un lugar para quién? Así, y por eso en los pueblos nuestros ustedes ven el templo en el centro. Y esa era la mentalidad que tenían nuestros antepasados. Un lugar principal y central para Dios, un lugar físico. Porque el lugar físico representa el lugar espiritual que tiene Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Y se preocupaban por eso. Y entonces levantaban la casa del Señor. Y entre más grande y más bonita, mejor. Fíjense que en épocas más difíciles construían grandes templos como este de San Bartolomé. Con más dificultades, con menos posibilidades, construían. A hoy hay más posibilidades. ¿Y qué dificultad para construir aquí en Tuluá? Hay varias parroquias que llevan años con cimientos y no han podido. ¿Por qué? Porque eso denota que el pueblo, que la gente hoy no tiene a Dios como prioridad. No, hagamos esto primero y lo otro. Es más, uno va a fundar un barrio, una urbanización, y los urbanizadores piensan en la piscina, piensan en la zona verde, piensan en esto, piensan en aquello. Inclusive urbanizadores privados, porque uno podría decir los oficiales, los municipios, bueno, ellos tienen que leer el tema de la libertad de culto y no pueden favorecer a una iglesia. Pero uno dice urbanizadores privados, que muchos son católicos, organizan lugar para todo. ¿Y ustedes creen que piensan en un lugar para un templo? ¿Para Dios? Nada. ¿Por qué? Porque ya en el corazón de mucha gente ya no hay lugar para Dios.
Y entonces Dios le sigue diciendo allá al profeta para que le diga al pueblo. Dígale al pueblo, piensen en eso. Y oigan, más bien, suban al monte, traigan madera, construyan el templo. Me complaceré en él y seré glorificado. Eso dice Dios. Venga, construyan, reunamos madera y construyan el templo, porque me glorificaré en él. Un lugar para Dios, y no cualquier lugar, no cualquier lugar, un lugar físico. Pero el lugar físico, el lugar material, es signo del lugar que ocupa Dios. Cuando uno en un pueblo ve que la gente tiene descuidado el templo físico, eso también denota que la gente tiene descuidada su fe. Cuando uno ve que en un pueblo no se levanta un templo, se levantó esto, se levantó aquello, se hizo aquello y no se levantó, eso quiere decir que ese pueblo es un pueblo que ya no tiene a Dios como prioridad. Y oigan, Dios tiene un lugar para nosotros, porque Él ama a su pueblo, decíamos en el Salmo. Dios ama a su pueblo. Pues que la respuesta del pueblo sea la misma. El pueblo ama a Dios, y como el pueblo ama a Dios, entonces tiene un lugar para Dios. En primer lugar, aquí en el corazón, pero también un lugar físico, un lugar material, y es el lugar el más bonito, el mejor, la mansión para Dios, el lugar para Dios. Que así sea. Que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina. Y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generoso tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito es que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito es que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron: Alfredo, William Alfredo Carvajal, Benjamín Ortiz, Luis Fernando Reina, Warner Delgado, Enrique Potes, familia García Tenorio, Ana Rita Ceballos de Morales, Julieta Morales Ceballos, Florencia Gómez, Rosa Amelia Bueno, Álvaro Fontal, Flora Victoria de Jaramillo, Carmen Rosa Palacio, Gladys Fontal, Gonzalo Ruiz Cambindo, Heriberto Antonio Sierra, Zoila Rosa Pérez, Nubia Chávez de Caballero, Rigoberto Díaz,
Luis Alirio Briñez, Jesús Erney Lozano, Rubí Echeverri, Claudia Patricia Velázquez, Blanca Arias, Durley Fabián González, Wilmer Arturo Ríos, Celimo Londoño, Adrián Alberto Morales, familia Echeverri García, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe las intenciones de acción de gracias de María Inés Martínez, María del Carmen Toro, Orfa Bulla, Adriana Cartagena, Luz Marina Echeverri, María Zenaiva Gómez, María Inés Martínez, Hernán Gómez. También las intenciones de acción de gracias por el cumpleaños de Damaris Cruz, Amanda Tascón, Guillermo Caicedo, Janel Patricia Herrera. Oramos por las intenciones por la vida de Eulalia Cruz, Hermanas García Tenorio, Juliana Villegas, Lina Fernanda Monar, Sandra Milena Delgado, Andrés Felipe. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Padre, oremos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma,
y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. La presencia de Dios.
presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad, y se vive la libertad. Cuando el pueblo alaba a Dios, que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la memoria de San Pío de Pietrelcina, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Bueno, felicitamos a los que están de cumpleaños también hoy, entre ellos un miembro de la comunidad de los grupos, a don Guillermo Caicedo. También felicitamos a Janet Patricia, a Amanda Tascón y Damaris Cruz. Un aplauso para ellos. Y para poner en práctica la reflexión de hoy, mediten su situación. El domingo es el día del Señor. ¿Eso cómo así que es que no me quedó tiempo, es que no pude, es que me tocó ir a hacer lo otro? Eso quiere decir que qué lugar ocupa Dios en su corazón. El domingo es el día del Señor. Los invito a la Santa Misa, aquí en San Bartolomé, 7:30 de la mañana, 11 de la mañana, que es la que transmitimos por CNC, y a las 4:30 de la tarde, por lo pronto esas tres. Así que vamos a participar de la misa del domingo. Vamos a recibir el Santísimo para la adoración y bendición. Señor,
Cristo, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Amado Jesús, tú quisiste tener un lugar entre nosotros. Por eso elegiste a María, la Virgen, te encarnaste en ella, pusiste su morada en ella y con ella en la humanidad. Hoy estás aquí, presente en esta custodia, expuesto aquí en esta custodia. Hoy estás aquí, en la Eucaristía, en la hostia que ha sido consagrada, en la hostia que se ha convertido en tu cuerpo. Señor Jesús, tú nos amas y por eso te has quedado entre nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos. Y así como tú tienes un lugar para nosotros en tu casa, en tu corazón, en tu reino, permítenos también a nosotros tenerte un lugar, tener un lugar privilegiado, sobresaliente en nuestro tiempo, en nuestra agenda, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Permítenos, Señor, tener un lugar para ti también en nuestra casa, en nuestro hogar. Que seas tú, Señor, glorificándote en tu casa. Que tu casa sea mi corazón y mi vida. Que tu casa sea mi familia. Que tu casa, Señor, sea el lugar donde yo trabajo. Que tu casa, Señor, sea mi ciudad. Que tu casa, Señor, sea mi nación. Que construyamos esa casa para ti, Señor. Para que seas tú viviendo en ella y glorificándote en ella. Tal vez, Señor, sin saberlo, hemos construido en nuestro corazón una casa para el diablo, porque habitan allí malos sentimientos. Tal vez, Señor, sin saberlo, hemos construido en nuestra vida una casa para el diablo, porque habitan en nuestro ser maldades, malas acciones. Señor, no queremos tener ya esa casa para el diablo. Queremos tener nuestra casa para ti, Señor. Para ti nuestra vida. Para ti nuestro tiempo. Para ti nuestro ser. Para ti todo, Señor, lo material, lo espiritual, lo tangible e intangible, todo para ti, Señor. A veces hemos construido una vida para nosotros mismos, o hemos construido una vida para el diablo, como decíamos, y te hemos dejado fuera. Señor,
queremos construir una vida para ti. Queremos, Señor, construir un lugar para ti. Un lugar físico, pero también un lugar espiritual. Donde tú seas primero, donde tú seas el centro, donde tú seas todo, Señor. Hoy bendícenos, Señor. Hoy bendícenos. Hoy bendice a nuestros sacerdotes. Hoy bendice a tu iglesia. Hoy bendice el Papa, a los obispos, a los párrocos. Hoy bendice, Señor, a los laicos. Hoy bendice, Señor, nuestra parroquia. Bendice, Señor, nuestra familia. Bendice, Señor, a los enfermos, a los ancianos. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí, en la transmisión, en el canal CNC o en el Facebook, en sus casas. Bendícenos a los que estamos aquí en el templo. Danos tu bendición, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en ese sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor de señores, aquel
Nuestro homenaje a la Virgen, la que tuvo un lugar en su cuerpo, en su alma y en su ser para Jesús, digámosle. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.